¿qué onda? Hay un montón de gente que nos está escuchando. Les agradecemos los mensajitos que nos llegan a través de nuestro Instagram. Perdón, desde nuestro WhatsApp 73 23 32. Y Instagram también, pero bueno, yo lo que leí eran de WhatsApp. Claro. Bueno, tenemos un pequeño cambio. Ernesto del Viso no va a poder acompañarnos esta noche, así que, como habíamos comentado, hay gente que está esperando esa nota y no nos va a poder acompañar. Te cuento, Fran. Así que nada, para que lo sepan. Bueno, así que vamos a hacer la poesía. Vamos a escuchar la lectura poética que viene directamente desde... Sí. Voy a presentar un poquito a Lorena para conocerla un poquito antes de leer la poesía. Muy bien. Va, de escuchar la poesía, perdón. Dale. Esto está en su página web, que lo pueden encontrar como lorenagrande.es. Lorena es una escritora desde Sevilla, España. Como, ¿te acuerdas cuando tuvimos a David? Que era lo habíamos encontrado por Twitter. Sí, sí, sí. Bueno, ese Lorena sos también. Vos, el loco de Twitter, que va por Twitter. Ahí va. Dice, la presentación de ella es: nací y crecí en Sevilla, España. Estudié traducción e interpretación en la Universidad Pablo de Olavide y un máster en localización de software en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Sin embargo, leer y escribir siempre han sido mis mayores pasiones. Y ha sacado muchísimos libros, Lorena. Ha sacado hasta trilogías, o sea, tandas. ¿Cómo se dice? Como cuando tienen varios tomos, ¿no? Sí. Es una escritora bastante prolífica. Exacto, ahí estamos viendo la página web, Lorena Grande Escritora. Y la verdad que agradecemos de corazón porque desde que la escribimos estuvo con la mejor predisposición, súper contenta de estar en Vorterix Santa Rosa. Y nos ha mandado, justo ahí vemos, nos ha mandado una lectura de Más Allá del Deseo, ¿no? Me encantó, sí. La vez pasada tuve la oportunidad de dormirme escuchándola. Una genia. ¿Vamos con eso? Y te cuento que estamos escuchando de fondo a Chely, que es... Es una banda hermosa que tiene esta canción que se llama Reset. Mirá, justo. Así que nada, quiero nombrar y quiero que le hagamos una nota prontamente. ¿Ves? Dice, vamos, quería vamos. Resetearme. Ahí va. Fui para quebrarme. Qué lindo tema. Ha tenido colaboraciones con Miranda, ¿no? ¿Me dijiste? Con Miranda, con Abel Pintos, y es un sonido súper moderno y está buenísimo. La verdad que vez pasada fuimos con Cande a... Después del programa, bueno, somos hermanas, así que fuimos a casa y nos pusimos a tomar un cafecito y escuchamos. Hay una sesión que se llama Reset de Chely, C-E-L-L-I. Bueno, ¿estamos listos para escuchar? Ahí está la sesión. Viste que soy loco de las comparaciones. Sí. Ahí está la sesión. Escuchemos un ratito. ¿Sos de escuchar música y afiestarte sola? Sí, claro. Sí, sí, básicamente. ¿Sí? Yo vivo sola, así que básicamente todo el tiempo estoy escuchando música y nada, haciendo colaboraciones con los artistas que escucho. Sí, me encanta. Che, después de la lectura que vamos a escuchar ahora, voy a preguntarles algo a ustedes para charlar algo que venía pensando. Ay, dale. Vamos entonces con... Che, vamos con Lorena Grande. Dale. Explicar a la personal shopper de la señora Evans que había un invitado inesperado con una gran necesidad de encontrar ropa de su talla sin que la mujer pusiera el grito en el cielo al verle casi desnudo fue toda una hazaña para Elizabeth y Allison. Superado el susto inicial y el bochorno, Elizabeth hasta consiguió reírse en alguna ocasión mientras Ian le sonreía con picardía a la pobre mujer de 40 años que le tomaba medidas. Elizabeth no se lo había preguntado. ¿Cuántos años tendría Ian y cómo había averiguado su nombre? Al tema del nombre le encontró pronto una explicación. Tenía un enorme cuadro rectangular en la cabecera de la cama en el que rezaba Elizabeth, escrito a punto de cruz.
Sin embargo, el tema de la edad la intrigaba. Ella no había especificado en su deseo cuántos debía de tener. Aunque por el aspecto parecía ser de su misma edad, más o menos. Año arriba, año abajo. Elizabeth apuntó mentalmente la pregunta para hacérsela cuando se quedaran solos y disfrutó de lo lindo al ver a su amiga entusiasmada con aquello. A pesar de todo, Elizabeth sabía que aquel momento de relajación no duraría mucho. Tenía que buscarle una solución a aquella visita. Sus padres podrían tragarse que era primo de Allison, a pesar de la diferencia física evidente, y que en la casa de su amiga no tenían sitio para él. Su padre no pasaba demasiado tiempo en casa como para importarle tener un invitado, y a su madre le encantaba ser una anfitriona modelo, de modo que bien podrían mantenerle en su casa algunas semanas, el tiempo suficiente como para ver qué narices hacía con Ian. En cuanto a la personal shopper se fue de la casa de los Evans con la promesa de volver en una hora con los brazos cargados de ropa, Ian se dejó caer en el sofá del salón, apoyó los codos sobre las rodillas abiertas y la barbilla sobre sus manos entrelazadas. Fijó sus impresionantes ojos verdes en su dueña y su amiga, cansado. Esperaba que me usaras de alguna manera, Elizabeth, pero no que lo hicieras de esta forma. Comentó como quien no quiere la cosa, sabiendo a la perfección lo que sus palabras subidas de tono provocaban en ella. De hecho, al instante, tuvo su primera respuesta. Elizabeth se puso roja y le lanzó una mirada envenenada. Deja de hacerte ilusiones. Esto es lo más cerca que vas a estar de jugar conmigo. Lorena Grande, señoras y señores y señorites. Gracias. Muchísimas gracias. Lorena. Muchísimas gracias. Dígamelo. Me encanta el acento que tiene Lorena. Haría el tono andaluz. Haría todo el programa con ese acento. Si vos me das el ok. El tono andaluz es hermoso. Qué bien. Y yo. Claro, porque tienen distintos, ¿no? Cada región sí, tiene su... Hay un montón. En España tiene eso, tiene muy separadas las comunidades. Es como que se sienten muy identificadas más allá de España. Bueno, lo sabemos con el tema de los catalanes, ¿no? Uh-huh. Bueno, los vascos. Tienen como muy acentuado la identidad más de la comunidad que del país. Es más, casi decir soy español lo toman como medio fascista. Mira, claro. Bueno, le contamos a la gente que nos está escuchando que Fran estuvo viviendo allá estudiando un tiempo, estudió allá, así que contanos cuál de todos los cantitos te resultaba más copado. El gallego, me gusta el galego. El galego, muy bien. Sí, el galego. Muy bien. Che, quiero saludar a Rebe Gauna, a Juan Fadón, a León Gamba, a Teddy, a Laurita Mateu, que nos están mandando saludos desde hace un rato. Che, saludos para la gente. Músiques muy querides. Tenemos ahí un par de que me están diciendo que hagan bien la tarea y que manden al WhatsApp de la radio. De la radio. 73-23-32. Y si estamos hablando de alguna cuestión musical en la que quieran también incluirse en el debate, por favor, sería genial. Así que bueno. Che, Coco, ¿sos de hablar sola? De hablar... sí, me hablo bastante. Al espejo me hablo. ¿Al espejo? Al espejo, sí, me charlo un rato, todos los días. Como aprovecho el momento. Como que me miro y digo, ¿qué onda, chabona? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué? Me organizo un poco así. ¿Vos? Sí, sí, sí. Leí que la gente inteligente la habla sola. Ay. Mantiene discusiones. ¿Y te retás? ¿Te retás lo suficiente? Sí. No, aparte me discuto y... Tipo, son los dos papeles, digamos. Escuto y me respondo y... Claro, te justificás. Está buenísimo. Es muy importante. ¿Sabés qué? Yo tenía... O bien, o recreo situaciones. Eso es muy común también. A ver. Recrear situaciones a las que vas y como decir, ¿qué voy a decir? Y ponerte en el papel ahí. Por ejemplo, ¿practicás para Reset en el espejo? No, para Reset no, porque me gusta mucho la espontaneidad acá en la radio. De una. Algo que hago siempre cuando me baño, siempre obviamente escuchando música, salgo de bañarme y en el espejo me escribo alguna frase de amor para mí, como Coquita te amo, no sé, suerte con tal cosa, fuente perfecta. Me manijeo conmigo misma, ¿qué voy a hacer? Me parece un buen ejercicio. Santi, ¿sos de hablar solo, Santi? No, hace carita que no.
Que no. Mi abuela era ya medio patológico. Se metía al baño y empezaba a hablar, pero se cagaba pedos. Se retaba mucho. Entonces vos pasabas y claro, y le decías, abuela, ¿con quién estás hablando? Y ella te decía, ¿conmigo? Y era como, muy bien, perfecto. Santi. ¿Vas a decir algo? Dale. No siempre. Sí, lo hacía en un momento, pero creo que suele pasar que cuando lo hacía era porque me cagaba pedo de algo. Uh-huh. ¿No? ¿Por qué hiciste eso? ¿Y cómo te llamabas? ¿Cómo te decías a vos mismo? ¿Santiago o segundo nombre? ¿Cuál es tu segundo nombre, Santi? Román. ¿Santiago Román? Wow. ¿Te decías? Eso es cuando... No, cuando Santiago Román es porque es la voz de mi madre y... Atento a alguna vez. Saltó algo que no tenía que hacer y ahí sí. Te llamaban con el segundo nombre. Pero no, la historia de hablar solo. Y suele pasar cuando te ¿cómo se dice? Nada, eso. ¿Por qué hiciste eso? ¿No tenías que haberlo hecho? O pensá las cosas. Otra vez, chabón, sí, otra vez. Pero ¿qué habíamos hablado? Te respondes, ya lo hablaste esto, Santi. ¿Cómo lo vas a hacer otra vez? Pero qué difícil, ¿no? Como cuando vos sabes que tal cosa, ya sabes que no. Si sabes que... Pero qué difícil... Y qué desafío es decir, bueno, no. Ya sé para dónde voy con esto. Freno. ¿Qué haces para frenar ahí, Santi? ¿Cómo te frenás? Y uno de los muñecos que está a los costados de los hombres te dice, no lo hagas. No lo hagas. Le decís, cállate. Y seguís. Es Daro, ¿no? El muñeco. No. Ese muñequito está todo bien. Sí, ese muñequito está bien. Dale, vos metele. No, me da cosa preguntarle ciertas cosas a Daro, no quiero escuchar su respuesta. ¿Viste qué genial? A mí, no sé si abramos otro tema de debate. ¿Les pasa que a veces les mandan un mensaje como, che, amiga, ¿cómo estás? Vi acá más o menos, porque te cuentan algo y te lo cuentan para que vos le habilites la otra parte. ¿Viste? Como, y estoy por ir a la hotel, pero no sé, porque anda. ¿Saben que le vas a decir eso? Que te vas a manijear y... Están esperando eso, ¿no? Claro. Están esperando la manijeada. Sí, están o esperando. O esperan el, mirá, hacé lo que quieras. Tal cual, vos sabés. Después, para dónde no vengas, ¿eh? Pero amiga, yo voy a estar. Sí. Amigo, yo voy a estar ahí para... Un hombre para cuando llore de nuevo, porque sabés. Anda, que después hablamos de nuevo, dale, tranquilo. Acá te espero, dale. Después che, me contás todo. Claro. Hacé lo que quieras, qué frase tan peligrosa, ¿no? Hacé lo que quieras. Lo que sientas, es buenísimo, hacé lo que sientas, no falla. Ese cambia, ahí cambia, hacé lo que sientas cambia, pero hacé lo que quieras, más en una relación, el hacé lo que quieras es como... Ay.